Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos. Vamos a arrancar. Gracias a todos por haber venido un sábado. Voy a decir unas pequeñas palabras de agradecimiento a toda la gente que ayudó en la organización del curso, a la gente de quirófano, a Mariana de Muro, al doctor Arbeque, a un montón. Si tengo que agradecer a todo el mundo, tengo que estar una hora y media. Gracias a todos, en serio, por estar un sábado acá. Gracias por la colaboración en el curso y esperemos que todo salga muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el curso. Bueno, esta placa la sacamos, la ponemos, que dice todas las exposiciones de los disertantes en el marco del presente Congreso lo son con fines académicos y o para fomentar la discusión de diferentes criterios médicos científicos, no resultando siempre un fiel reflejo del ejercicio habitual de la práctica médica oftalmológica. Esta placa la pusimos también ayer, porque en España pasó que una paciente se bajó por YouTube una exposición de un médico de un lente intraocular, que el paciente había dicho en un congreso que no le gustaba ese lente, y el paciente fue al consultorio y ese paciente le puso ese lente que había dicho que no le había gustado. Y entonces tuvo un problema, no médico legal, pero en España están cubriéndose bastante en esas cosas. Entonces nos pareció piola ponerlo y para que vayan pasando, que probablemente todo lo que pasa en otros lados en algún momento va a pasar acá. Vamos a arrancar con las presentaciones. Bueno, para empezar la parte del módulo de retina, la idea es hablar de la selección del paciente. De otro lado también hay gente, ¿no? La selección del paciente. En cuanto a la selección del paciente, vamos a hacerlo bastante simple. En realidad lo que queremos remarcar es realmente la importancia que tiene lo más fundamental, que es trabajar en equipo en forma interdisciplinaria. La idea es tener un abordaje del paciente, un abordaje global. A veces el hecho de hacer oftalmología y más retina lleva a que por ahí nos dejemos de ver la globalidad del paciente y pensar el paciente como un paciente que realmente tiene patologías que están generando el problema en el ojo y no al revés. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de ir a operar un paciente, porque no hay que olvidarse que la verdad es que cuando uno va a atacar una enfermedad o va a tener que curar una enfermedad, también hay que encarar un paciente que tiene un montón de comorbilidades. En cuanto a los temas que voy a tratar, voy a hablar de ese tema, el abordaje global, el tema anticoagulación, antiagregación, la glucemia y los tipos de anestesia. Básicamente estos cuatro tópicos. Vamos a empezar con el tema del abordaje global. Lo que queremos hacer hincapié es que el interrogatorio siempre debe ser completo, y ya lo sabemos, nos lo dicen desde semiología, desde las primeras materias del ciclo clínico, y sin embargo, a veces, en la vorágine del día a día, uno no recuerda hacer el interrogatorio como debe. No hay que olvidarse de preguntarle las alergias al paciente, si toma medicaciones, si tiene alguna otra patología. Es muy importante, porque a la hora de ir a operar a un paciente, la alergia puede cambiar realmente el estado clínico, y en algún caso puede hasta peligrar la vida del paciente. En cuanto a consultar, siempre no tener ningún escozor en mandar una nota a un médico clínico o un diabetólogo o llamarlo por teléfono. La verdad que es algo que no hacemos habitualmente y hay que hacerlo. La verdad que los demás médicos saben poco de oftalmología en general y es importante hablar con ellos a la hora de tomar una decisión para operar a un paciente. Porque la realidad es que el paciente tiene un médico generalmente de cabecera, tiene un médico clínico que lo sigue, tiene un diabetólogo, hematólogo, cardiólogo, y ellos son los que más saben de la patología del paciente y tal vez los que más nos pueden orientar a la hora de preparar una cirugía. En cuanto a la anticoagulación y antiagregación, es interesantísimo cómo antes de entrar a un quirófano, entres por lo que entres, ya el cardiólogo o el anestesiólogo, lo primero que te dicen es, ¿suspendió la anticoagulación por lo menos 3 días? ¿Cómo está el RIN? Todos se preocupan por eso porque el paciente no sangra y ya nos enseñaron que tenemos que suspender la anticoagulación de cualquier paciente que entre a quirófano. Y la verdad es que si bien alrededor de 1/3% de los pacientes están anticoagulados o antiagregados, por lo menos, con el tiempo encima y en el futuro serán más, porque cada vez más gente toma aspirineta, cada vez más gente toma clopidogrel, y de rutina se suspende, la pregunta que uno se hace ¿es necesario en todos los casos, más hoy con la cirugía microincisional? Esa es una pregunta que la verdad que uno se la hace y a la hora de ir a buscar los trabajos científicos, hay sobrada evidencia científica. Estos son solo algunos, sobrada evidencia científica que demuestra que en realidad la suspensión de la anticoagulación y la antiagregación no estaría indicada en todos los casos seguro. De hecho, la mayoría de los trabajos sostienen que riesgo-beneficio conviene continuar
con la anticoagulación y la antiagregación por el riesgo de muerte del paciente y de algún otro evento que suspenderla por una cirugía, digamos, local. En general ocurre esto. La excepción, tal vez, y que uno lo puede llegar a pensar, es cuando un paciente uno lo opera por un hemovitrio, ¿no? Que un hemovitrio pensaría que lo más lógico es no suspender a un paciente anticoagulado porque justamente lo que estamos intentando tratar es que no sangre. Sin embargo, así todo, tampoco es tan sólida la evidencia que demostraría que hay que suspender la anticoagulación. O sea que, en realidad, si bien de rutina se suspende, no estaríamos 100% anticoagulación. Este paciente te lo cansa de suspenderlo. ¿Qué pasa? Llegás al quirófano, lo primero que te dice el anestesiólogo es suspendís anticoagulación, este paciente te lo cancelo. Te lo suspendo porque no suspendió 3 días. Ya de entrada es así, para todos nosotros en la práctica diaria. Pero la realidad es que esto está, la verdad que la idea es que cambie con las cirugías microincisionales más aún, y para algunas determinadas cirugías está clarísimo que no convendría, al contrario, aumentaría el riesgo. Obviamente hay un montón más de factores a tener en cuenta, cómo está el RIN en el momento que uno va a operar al paciente y otros factores que también serían importantes tener presentes. Lucas, ¿alguien acá del panel suspende la anticoagulación en el paciente? Yo creo, o sea, uno de los temas es siempre velar por la seguridad del paciente, ¿no? Y vos alguna vez operaste a algún paciente, o sea, operé a un paciente que estaba con clopidogrel que no me había avisado y empezó a sangrar. Y sangra, y sangra, y sangra. Y tarda muchísimo en parar. Así que yo, por más de que la evidencia clínica diga que no es necesario, porque probablemente son pocos los pacientes que vayan a sangrar, aún con la cirugía microincisional y todo, el día que sangra, sangra, y sangra, y sangra. Entonces, tarda mucho en parar y ahí sí puedes tener una complicación que haga que el caso, digamos, no se... ¿Era un hemovitrio, Willy? ¿Eh? ¿Hemovitrio era la cirugía? No. Yo estaba operando una catarata y empezó a sangrar del iris y empezó a sangrar. Entonces, o sea, yo de movida, en general, siempre que lo pueda suspender, lo voy a suspender. Pase, el puedo suspender, uno lo piensa desde el lado nuestro. Pero el paciente, teóricamente, si está anticoagulado o antegrado, es por algo. Y los eventos tromboembólicos generales y el riesgo de muerte disminuye anticoagulándolo y antiagregándolo. Entonces, si vos decís sí, por el ojo, bárbaro. Ahora, ¿qué es el tema general del paciente? Entonces, la pregunta que uno se hace y lo que hacen los trabajos es, ¿qué pasa a nivel general y el riesgo cuando uno evalúa riesgos? En realidad, el riesgo de suspender la anticoagulación es peor porque encima para lograr los mismos niveles que tenías en un paciente bien tratado, llegar a esos niveles cuesta un tiempo. También de antiagregación también, por el tema de la inhibición irreversible. Entonces, la evidencia científica lo que dice, que es en lo que uno se tiene que basar, lo que yo también, en general, el anestesiólogo me lo suspende, me dice suspendelo, la mayoría suspendemos. Pero cuando uno se pone, justamente, la ciencia se basa en preguntarse qué está pasando y evaluar qué es lo que está pasando, la realidad es que si uno lo piensa a nivel de lo que el riesgo real, vos debes haber operado un montón de pacientes con una aspirineta lleno y nunca sangró. Sí. Y debes haber operado un montón de pacientes anticoagulados o alguno y no te enteraste. Ocurre, puede ocurrir. Entonces, la realidad es que sangre o no sangre, me parece que en la cirugía menor no veríamos tanto riesgo. El tema es el riesgo general de vida o muerte del paciente. Cuando uno piensa eso, ahí está el tema. No todos los pacientes anticoagulados, todos tienen el mismo riesgo. Hay algunos que están anticoagulados preventivamente y son pacientes de bajo riesgo y otros que son de alto riesgo. Creo que diferenciar los que son de bajo riesgo y de alto riesgo es una buena medida inicial para decidir en cuál suspendo y en cuál no. Eso está buenísimo. Alberto. En realidad lo que hay que tener... Yo divido los pacientes en 2 grandes grupos. Los que vienen solos y los que vienen con el clínico y la familia alrededor. A los que vienen con el clínico y la familia alrededor, yo estoy totalmente de acuerdo que no les sirve para nada que le suspendas el anticoagulante 3 o 4 días antes. Y le aumenta el riesgo. Igual se lo suspendo. Porque ya estoy grande y bancarme que la hemorragia subconjuntival es porque no le suspendí, ya no tengo ganas. Entonces hay una cuestión social, desgraciadamente... Sí. Que también tenemos que tener en cuenta. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos en que no le veo el sentido a suspenderlo. Y cuando alguno me dice, oíme una cosa, si estuvieras entrando en una guardia con el ojo abierto, nadie se preocupa si estás anticoagulado o no, te vamos a cerrar el ojo. Está bien. Pero viste lo de siempre. Ahora, un DR agudo con mácula on, primer día, ¿le suspendés y esperás los 3 días que hay que suspender la anticoagulación o lo operás y tenés quirófano? ¿El qué? Un DR, un desprendimiento de retina. Los desprendimientos de retina no son agudos, querido. Los desprendimientos de retina, bueno, pues, está demostrado que es lo mismo operarlos en ER, en emergencias anoche, que dentro de los 15 días siguientes. Sí, pero le suspendés la anticoagulación y esperás eso, entre otros factores, o lo metés y tenés quirófano al otro día, a los 2 días. En general, hasta que se hace el análisis y todo lo otro, digo... ¿qué? 2 días, 3 días. Muchas veces. Me olvido que soy médico y lo mando a su clínico. Y que el clínico decía. Sí, eso es lo mejor. Y habitualmente dicen, metele para adelante. Fíjense que el último punto que puse ahí justamente es consultar hematólogo y cardiólogo.
del paciente y trabajar en forma conjunta. Creo que lo más importante, y lo que quiero hacer hincapié en esta presentación, es que lo más importante es que no se nos cae ningún anillo por preguntarle al cardiólogo, al hematólogo, que lo conoce mejor que nosotros, y así arrancó la presentación, y hablar con ellos y coordinar el tema. Porque también si el cardiólogo le dice, no, esa cirugía no se puede hacer ahora, espere, el paciente no se va a operar ahora. Me ha pasado muchísimas veces que el paciente, mi cardiólogo recomienda que no me opere. Bueno, esperemos, charlo con el cardiólogo, lo que haga falta. La realidad es que en general uno no toma la decisión solo, que eso es lo importante, y se charlan. Ahora, cuando uno va a ver la evidencia científica, no estaría demostrado, no estaría tan claro esto de suspender siempre. Ese es el, digamos, lo que genera un poquito de ruido, nada más. Ahora, Lucas, charlando con hematólogos, si muchas veces el hematólogo te cambia la anticoagulación del Sintrón a heparina de bajo peso molecular, con lo cual lo podés operar prácticamente sin riesgo de sangrado. 100%. De hecho, así hacen con los... Eso es lo que hacemos. Y respecto de los antiagregados, hay un montón de pacientes que están antiagregados en forma personal, sin una indicación médica, y a esos pacientes, cuando se les hace la paravulvar y la retro, si tenés una hemorragia muchas veces, que la podés evitar suspendiendo en esos pacientes la antiagregación. No, a mí me parece que, siendo sinceros, hay que ir a suspender en general. Lo que hay que ver es si hay alguna causa. Por ahí lo que dijo Iribarren, estoy de acuerdo. La verdad es que me parece que hay pacientes de muy alto riesgo y esos pacientes son por ahí los que no vale la pena suspender, sobre todo si operamos algo que no sea un hemovitrio. O sea, si es un hemovitrio, también hay que charlarlo, porque tampoco está bueno que sangre o que no podamos resolver y cerramos un ojo que está lleno de sangre. Entonces, me parece que en ese caso hay que evaluar costo-beneficio, pensarlo y, bueno, hablar un poco. Creo que lo que más hincapié hay que hacer es que hay que hablar con sus médicos, porque ellos lo conocen, nosotros solo estamos viendo el ojo. En cuanto a la glucemia, en general esto es difícil porque como hablamos de un ayuno, más el estrés, más la diabetes, en general esto genera un cambio importante en la glucemia. Pacientes que muchas veces tampoco están bien controlados. Y el paciente en general se le dice, tome todos sus medicamentos como habitualmente. Es clave, y lo subrayé, hablar con el diabetólogo del paciente o mandarle una nota. Hay un tip que usamos, que generalmente siempre se usa en el hospital, que es la insulina, utilizar la mitad de la dosis y llevar la insulina a quirófano y corregir cómo está la glucemia. Porque nuestro miedo en la cirugía no es la hiperglucemia, sino la hipoglucemia. Entonces, en ese momento, lo que es clave, lo que es muy importante, es poner la insulina, que trate con una dosis más baja y lo corregís. Siempre se puede corregir si tiene una glucemia más alta. ¿Cómo? Es verdad, pero en agudo le estoy hablando en el momento. Pero digamos, pero te llega Cristóbal, te va a generar mucho más daño en agudo. Sí, por eso le vas a corregir en el momento. Pero digamos, pero te llega con una hipoglucemia a quirófano, no lo vas a operar. Ese es el tema. En cuanto a los tipos de anestesia, pensamos tres grupos que son los que usamos en general. Hay más tipos de anestesia, pero lo que uno usa casi de rutina, y supongo que el panel hará lo mismo, es la perivulvar. ¿Sí? ¿Usan perivulvar en general para las vitrectomías? La siguiente opción es subtenoniana y la otra es general. Bueno, es la otra opción. En general está buenísimo. Por ahí la retrovulvar tiene varias ventajas, pero los riesgos aumentan un poco. Entonces, hay gente que se juega. Contanos un poco, si no, Alberto, ¿qué opinás de la retrovulvar? ¿Por qué retrovulvar y no peri? Es facilísimo. Le hago retrovulvar porque no les duele. Pero abreviemos porque si no vamos a pasar la tarde. Ya está igual. Y una anestesia que es muy cómoda para los que hicieron perivulvar. Y el paciente se empieza a quejar, porque la cirugía de Mitchell puede ser sencillita, una hemorragia, puede ser una mácula que es, en dos patadas se hace, o puede ser una cirugía muy prolongada, es la transcantal. Esa es una excelente anestesia que estamos usando, no sé dónde la leí, porque por supuesto la inventó alguien en algún lado, hace un par de años la estamos usando cuando no tomo bien la retrovulvar, que es a través del canto interno, en forma vertical, y realmente es súper efectiva. Le agregan 5 centímetros, 4 centímetros de silocaína, para que actúe más rápido y no necesita más tiempo, y esa es una excelente anestesia. Pero bueno, podríamos hablar de anestesia. Todas tienen ventajas y desventajas. Lo claro es que la perivulvar en general tiene muy buena analgesia y muy buena iaquinesia, o casi total, y tiene lo malo es que puede generar dolor cuando uno hace la punción, puede aumentar la presión ocular, sobre todo si hace una facovitrectomía, hay riesgo de perforación del ojo, la hemorragia retrovulvar existe como riesgo y a veces genera una equimosis posoperatoria. En cuanto a la subtenoniana, lo bueno es que como en general hay mucha experiencia por la catarata, se sabe hacer, es simple de realizar, es una buena analgesia, lo que tiene es, no tiene la fuerza de analgesia y la duración que tiene la perivulvar, los riesgos son menores. En cuanto a la quinesia, tiene una hipoquinesia muy tranquila y no genera tanto bloqueo de los músculos. En cuanto a la general, es muy buena en cuanto a la analgesia y la quinesia. El problema es que los riesgos se multiplican, obviamente, al dormir a un paciente y requieren mayores tiempos de despertar y dormir al paciente, ¿no?
todo esto es cierto también. Para conclusiones y para cerrar el tema, hay que realizar un interrogatorio completo, eso es lo más importante, no olvidarse de eso. Consultar siempre al médico, los médicos que tratan al paciente antes de operar, y me encantaría agregar esto de que si es de alto riesgo no lo vas a tratar igual que si es de bajo riesgo, me parece que es interesante. Y explicar el tipo de cirugía y evaluar el tipo de anestesia a utilizar. Siempre pensar en un abordaje global e interdisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Ahora va a hablar el doctor Lucas Nicolás Emiliosi. Sergio, poné la clase. Hola. Del doctor Emiliosi. ¿Tenés el para pasar? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Gastón, Gerardo, por la invitación. Les voy a hablar un poquito de colocación de trócares. Los trócares aparecieron más o menos hace unos 12 años y cuando hablamos de trócares estamos hablando de todo lo que es el desarrollo de la cirugía vitrorretinal mínimamente invasiva. Y es mínimamente invasiva porque vamos a tener incisiones que son casi de la mitad de lo que teníamos antes con la 20G. Son incisiones transconjuntivales, es decir, que no necesitamos hacer una peritomía. Y son autosellantes. En realidad lo puse entre comillas porque es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Vamos a ver que hay distintos tipos de trócares, distinto calibre. Según la marca pueden ser de distintos colores. Tenemos valvulados y no valvulados. Ahí como vemos en la imagen de abajo, a la izquierda, los valvulados tienen como unas ranuritas a los costados. O sea que lo importante a la hora de colocar el trócar es la arquitectura y la incisión que vamos a hacer. Según el paciente sea fáquico o pseudofáquico, lo vamos a ubicar a su distancia correspondiente del limbo. Y vamos a tener distintos factores y fuerzas que influyen a la hora de realizar nuestra incisión. Obviamente el filo del cuchillete, la condición del tejido y algo importante es la presión intraocular. No es raro que tengamos desprendimiento de retina, por ejemplo, con hipotonía o desprendimiento coroideo o algún caso de una facovitrectomía que después de realizar la faco el ojo puede quedar un poco hipotónico. Como vemos en la imagen de arriba, el trócar viene montado en el cuchillete, o sea que la incisión es en un único paso. Y la técnica básicamente es incidir en forma oblicua, más o menos a unos 30-45 grados. Y luego, cuando llegamos digamos, a donde comienza el trócar, ahí cambiamos nuestra dirección y vamos a incidir verticalmente hacia la cavidad vítrea. Tenemos distintos instrumentos para sujetar el ojo a la hora de realizar la incisión. Como vemos en el de abajo, a la derecha, ese instrumento sirve un poco para desplazar la conjuntiva, que también eso es importante, así no nos queda a la misma altura de la incisión, y también para aplanar la esclera y tener un tejido un poco más plano. Bueno, entonces marcamos a 4 milímetros, vamos a incidir en forma oblicua hacia donde comienza el trócar. En este caso nos estamos sosteniendo con una 0.12. Y ahí, o sea, lo que yo recomiendo es colocar directamente la tercera vía, pero no es el caso del video. Si tenemos un buen tono, podemos hacer el resto de las incisiones. Pero en realidad, si colocamos la tercera vía, ya tenemos un mejor control del tono ocular. Vamos a ver. Entonces, marcamos. Cuando ya tenemos colocados los otros trócares, nos ayuda bastante para no lastimar la conjuntiva a sujetarnos de uno de los trócares. Y vamos a ver este videito. Otra técnica que podemos usar es ayudarnos, digamos, con el otro trócar y hacer las dos incisiones a la vez para hacer contrapresión de un lado y de otro. Esto es un poco parecido a hacer la paracentesis y la incisión principal en el mismo paso. Y bueno, las complicaciones que podemos tener con las incisiones básicamente son la hipotonía posoperatoria, que en general suele ser transitoria y manejarse con medidas conservadoras, pero bueno, podemos tener más complicaciones. Los factores de riesgo para tener hipotonía están descritos los pacientes vitrectomizados y esto es porque en realidad no solo la arquitectura de la incisión nos da como un efecto de válvula, sino que también el vitreo periférico ayuda un poco de tapón.
Por eso en las cirugías maculares, donde hay quizás menos del vidrio periférico, suelen tener menor hipotonía. Y bueno, también el riesgo de endoftalmitis, que eso es bastante discutida, la incidencia. Creo que hoy en día con los trocares valvulados y demás es más o menos parecida la incidencia. Y en todo caso, si vemos que la incisión no es autosellante, le podemos dar un punto de Baker y el transconjuntival y no tener problemas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emiliosi. Nico, una pregunta. Sí. Yo de retina no hago. Lo que sé de retina me lo enseñó Alberto hace muchos años y ya me olvidé mucho. Yo pongo los trócares, porque ahora estamos usando para entrar por par plana, los pongo rectos. ¿Hay mucha diferencia entre ponerlos valvulados y rectos? Dale vos. Perdón. Dale, contestaré vos. Me encantó lo de la maniobra de las dos manos. Sos digno hijo de tu padre, brillante cirujano y Aragán. Todos lo conocemos a él. Pero ojo con eso, porque sirve para un brillante cirujano como vos, pero si no, se te puede desplazar el globo al rotar y pinchás el cristalino o por el estilo. Pero lindísimo me pareció. Lo ponemos valvulado porque nosotros también estamos como ustedes, no le hacemos sutura. El objetivo es ese. Perdón, me crucé con tu respuesta. No, perfecto. Listo. Muchas gracias. Sergio, la presentación de parámetros de vitrectomía. La idea de esta clase es brevemente explicarles, como por ahí la mayoría del público, hay muchos cirujanos de segmento anterior, es los parámetros que muchas veces por ahí se rompe la cápsula y no sabemos, la instrumentadora coloca el vitrectomo en el equipo y el cirujano dice hay que subir el vacío, bajar el vacío, y nadie sabe bien qué hacer en ese momento. Esto es el objetivo de la clase. ¿Y qué es lo primero que uno tiene ante una ruptura capsular que hacer? Ahí en quirófano van a ver, mientras hablo, una imagen que ya están empezando por ir las cirugías en vivo. Primero, lo que hay que hacer es mantener la calma y bajar la altura de la botella. Eso es lo más importante. Y colocar sustancia viscoelástica en cámara anterior dispersiva para tratar de evitar el prolapso vítreo, para que no siga viniendo vitrio. Bueno, acá es lo que hablamos recién, colocan el vitrectomo. ¿Qué es lo que hay que saber de un vitrectomo básico para un cirujano que de segmento anterior? Que actúa en forma bimanual. ¿Qué significa que actúa en forma bimanual? Dejando la tercera vía y colocando en la incisión, es decir, la tercera vía o el mantenedor de cámara, que por ahí se le diga, lo pone en la incisión lateral. Eso nos va a mantener una estanqueidad de las heridas. Pero la clave para hacer una buena vitrectomía anterior, lo primero que tienen que hacer es tratar de cerrar la herida principal. Porque si ustedes no cierran la herida principal, es muy probable que aunque pongan la tercera vía por la mano izquierda, va a seguir viniendo el vitrio. Lo primero que tienen que lograr, que yo quiero que se entienda, es una estanqueidad de las heridas. Es decir, que no fluya el líquido por toda la cavidad vítrea. Entonces, se cierra la incisión principal. Y después, le cierran la incisión. ¿Qué parámetros están con el vitrectomo? Le dicen a la instrumentadora, ¿qué parámetros tienen que usar? Depende lo que sea. Si es una rotura capsular, la mayor velocidad que tengan el vitrectomo que usen, o el vitrectomo anterior o el vitrectomo posterior. Es decir, pero si es, por ejemplo, una quedan masas en cámara anterior, es totalmente contrario el concepto. Es decir, si a mí me quedan masas en cámara anterior, yo tengo que bajar el corte. Porque si yo tengo masas en cámara anterior y pongo el vitrectomo a 6.000 cortes, voy a estar una hora y media para sacar eso, porque la boca del vitrectomo está más tiempo cerrada que abierta. Entonces, esa es la principal diferencia que tienen que saber. Si es una rotura capsular, mayor corte posible. Si es una extracción de masas, entre 800 a 1.000 de corte. El vacío, depende del equipo, alrededor de 100 está bien. Y el flujo de aspiración entre 5, 10 o hasta 20, presión normal es correcto. Otra cosa importante, es conveniente para el cirujano de segmento anterior comenzar la vitrectomía a la altura de la zona de la ruptura, con el orificio de aspiración hacia arriba para aislar el vitrio de la cámara anterior y atraerlo hacia el vitrectomo. No es lo ideal empezar a hacer la vitrectomía anterior en cualquier lado. Hagan la vitrectomía anterior y empiecen a hacer en el lugar donde está el orificio. Así, una vez que eliminemos el vitrio de la cámara posterior del saco capsular, proseguimos ahí con la vitrectomía en la cámara anterior.
También se puede usar triamcinolona, pero bueno, para ver mejor el vitrio, pero no es lo que habitualmente se usa por ahí. Volvemos a repetirle, si la incisión principal es de mayor tamaño que el vitrectomo, hay que cerrarla y construir una del tamaño del vitrectomo para que el líquido no salga por la incisión. Y eso nos va a permitir que la cámara quede presurizada y evitar el prolapso vitreo por la incisión. Acá hay dos opciones. O uno cierra la herida principal corneal o uno hace otra entrada por par plana. Todos los trabajos hablan que es mucho menos riesgoso hacerlo por par plana. La tasa de redesprendimientos de retina cuando uno entra, hace un abordaje posterior, es mucho menor que si uno hace un abordaje por una incisión corneal, pero mucho menor. Entonces, siempre que puedan, traten de cerrar la herida principal y entrar por par plana. Bueno, estas son las ventajas que dijimos, es decir, lo más importante, lo que se tienen que llevar de acá, que siempre es mejor hacer la vitrectomía por par plana. ¿Se puede hacer anterior? Sí, se puede hacer, pero siempre es mejor hacerla por par plana. Con un abordaje mixto, se coloca el mantenedor de cámara en la paracentesis y se coloca el vitrectomo por la incisión que le hicimos la esclerotomía a 3.5 milímetros del limbo. Volvemos a los parámetros que lo hablamos antes. Acuérdense el corte, es lo último que digo. El corte es lo más importante acá. Si es una rotura capsular, el corte lo máximo que dé el equipo. Y si es una extracción de masas, el corte es bajo. Bueno, esto lo vamos a pasar. Y conclusiones. Es importante que el cirujano conozca ambos métodos de vitrectomía, tanto anteriores como posteriores. Una vitrectomía anterior con una entrada anterior se puede hacer siempre si la rotura capsular es pequeña. Cuanto más grande es la rotura capsular, siempre, siempre es mejor entrar por par plana. El conocimiento del vitrectomo y de los parámetros le va a facilitar las cosas, porque si uno no lo sabe, empieza a toquetear y por ahí va a tardar un poco más. Y la tinción del vitro y observación de las bandas, también es muy importante que uno cuando termina la cirugía de la FACO, por ahí con una espátula por la herida lateral, controlar que no quede ninguna brida vítrea o con una burbuja de aire también nos puede ayudar, así vemos el vitrio. Bueno, muchas gracias. Pasamos al próximo. La presentación de Perrone, por favor. No hablo, esto es para pasarlo, lo paso yo, ¿no? ¿Micrófono o esto? Ahí está. Sergio, ¿me pones la presentación? Bueno, gracias por la invitación. Cuando me invitó Gastón, primero pensé que era alguna venganza, le debía algo, y después dijo, no, yo ya soy un abuelo de la FACO, entonces pensé que quería que dé algún mensaje, no a los retinólogos porque están con un vitrectomo en la mano todo el día, además de hacer otras cosas, caña de pescar también acá el muchacho, pero para la gente joven que está aprendiendo, que son los que más índice de ruptura capsular tienen, porque nosotros realmente la ruptura capsular que tenemos en este momento es muy poca, porque operamos pacientes casi refractivos. Y el nombre era diferente, era ruptura capsular, y me gustó más tijera y esponja igual a vitrectomía. Es una vitrectomía la tijera y esponja, pero totalmente diferente a una vitrectomía automática. Ese video no es el... No, ese va a correr mientras vos hables. No te preocupes. Ah, la cirugía. Entonces, lo primero que pensé al estilo López Mato es, ¿a quién se le ocurrió este tema de la tijera y esponja? Y apareció en la madre del conocimiento en internet un tal Kastner del Bascom Palmer, que era el único que se animaba a meterse con el vitrio, porque parece que el vitrio era un elemento prohibido del ojo, y hizo sus primeros casos en cirugía de heridas penetrantes para limpiar las heridas. Y le fue bien, porque se dio cuenta que el papel secante adhería al vitrio y lo cortaba con una tijera. Entonces, aunque le fue bien, como se metió con el vitrio, lo abucharon, porque eso pasa muchas veces con los que son pioneros en algo. Pero después mucha gente adoptó ese método y enseguida Mackener desarrolló un vitrectomo que se llamó VISX, que no tiene nada que ver con el viscoelástico, ayudado por un tal Parcel, que era un ingeniero. ¿Y el método de Kastner desapareció? No, porque era plena época de intracapsular
y siempre aparecía alguna perlita. Ustedes vieron que cuando pierden vitrio no dicen perdí vitrio, es una perlita nomás. El vitrio que sobra. Sí, bueno, sobra. El vitrio que sobra. Y todo lo que sobra hay que sacarlo. Bueno. Pero pasó esto, se desmadró el método, se siguió usando y se pretendió suplantar a la vitrectomía automatizada aún hoy. Y tiene sus limitaciones la tijería esponja. En realidad, solo es una alternativa para limpiar una incisión con vitrio ante la ausencia casual de un vitrectomo. No sé si están de acuerdo con eso. Entonces, ahí empieza la cosa. Primero, ante una ruptura capsular, nos tenemos que dar cuenta que se rompió la cápsula, porque cuanto más tardemos en darnos cuenta que se rompió, más vitrio va a haber en cámara anterior y se va a ir algún pedazo abajo. Entonces, estos son signos, cambios bruscos en tamaño pupilar, profundización de la cámara anterior, deformación. El ecuador del tilt a veces parece se pone en diagonal. Pérdida, ahí ya estamos bastante tardíos en lo que es la pérdida de atrapamiento del faco, porque quiere decir que la cámara anterior está llena de vitrio. Y la incisión que nos sella, mucho más tardío todavía. Y pasos a seguir. Lo primero que tenemos que hacer es mantenernos en irrigación, sacar la mano izquierda y tratar de poner viscoelástico por la incisión lateral, si uno es diestro, por supuesto. Que es bastante difícil porque cuando uno pierde vitrio lo primero que hace es empieza a temblar porque se pone nervioso y entonces no le emboca. Y bloquear la ruptura con un viscoelástico pesado, dispersivo o cohesivo, pero pesado, para tratar de que no salga más vitrio. Bajar la botella de infusión, mantener la estabilidad de la cámara, bueno, y pensar a ver qué pasó ahí adentro y qué circunstancia tiene, porque hay muchas posibilidades. Uno puede seguir haciendo una falsa cámara anterior y la ruptura es chica y redonda, es un ojal, bueno, uno puede seguir haciendo una faco en cámara lenta. Se puede llegar bajando los parámetros y se puede llegar a usar un glide, que ahora no sé si vienen, que eran unos dispositivos de plástico para los lentes de cámara anterior. Entonces uno los corta del tamaño de la incisión, los pone sobre la ruptura y además del bloqueo por el vitrio, tiene el bloqueo por el plástico y puede ir comiéndose el pedacito de núcleo ahí arriba y no pasa nada. Pero el tema es estos casos. Cuando la ruptura es grande, cuando hay restos grandes todavía porque uno tiene media catarata, y bueno, ahí depende de la experiencia del cirujano, y acá es donde los chicos tienen que ponerse, y el que está al lado de los chicos, el instructor, para tratar de dejar ese ojo lo mejor posible. Entonces, puede seguir con faco, no es a veces fácil, o convertir, ampliar la incisión según el tamaño de los restos, tratar de sacar los restos grandes con un ansa antes que se caigan. Y si el vitrectomo no me anda, el que tengo segundo, porque siempre hay dos o tres vitrectomos, no está esterilizado cuando lo pido. Y el tercero, que es el más viejo de todos, se lo presté a un amigo que se le rompió. Entonces, bueno, uso la tijera y la esponja, limpio bien todas las suturas para que no queden bridas, y cierro el ojo y se lo mando a mi peor enemigo, vitrectomo, vitriólogo, o se lo mando a mi mejor amigo, depende. Entonces, lo que no hay que hacer, maniobras que produzcan tracciones del vitrio posterior. Comprimir el ojo para que salga más y se acabe. Lo he visto y se los voy a mostrar. Entrar y salir del ojo muchas veces con tijeras para tratar de emular un vitrectomo. Porque eso es, cada vez que entra y sale, está metiendo bacterias adentro del vitrio. Por supuesto, implantar un lente en el sulcus si hay vitrio en cámara anterior. No le pongan, déjelo. Los vitrectomistas hacen cirugía de catarata, saben poner lentes. Y dejar la incisión sin suturar. Si ustedes rompen la cápsula y hay vitrio, tienen que cerrar porque no están seguros de que la incisión selle. Y es una vía de entrada para el endoftalmitis. Por ahí tardan dos o tres días en hacerle una vitrectomía secundaria. Bueno, esto es duro esto, ¿eh? Es de una clínica imaginaria.
No el centro de ojos, por supuesto, porque nosotros no enseñamos. Y ahí vemos la famosa vitrectomía con botonete. Esta es peor porque deja pelitos. Traten de que sea merosel. Y acá viene el tema, ya empieza a la expulsión del vitrio para que no salga más. No, apretar no vale. El vitrio tiene un objeto de protección dentro de la retina, dentro del cámara anterior, dentro de la cámara vítrea. De nuevo, no vale. Te dije que no vale. Eso se lo tendría que decir al que está operando. Y sigue sacando, porque no va a parar. No, otra vez, no, ya se acabó, basta. ¿Tiene la masa atrás o el núcleo atrás? Fíjate. Bueno, se acabó el caso. Y esto sí vale, ¿ven? Esto sí vale. Hay una brida, pone la espátula, me gusta, bien, está el lente, pero no importa. Hidrata la herida, está bien, pero ¿por qué no le pones una suturita en vez de dejarlo así si hubo una brida? ¿Qué tal? Y un poquito de aire, como dijo, un poquito, porque si le metes mucho aire y el aire se le va para atrás, le saca más vitrio. Entonces, chicos e instructores, piensen que debajo del microscopio están los ojos y debajo de los ojos están los pacientes. No es una gracia que se les caiga el núcleo al vitrio, es un drama. Está bien que lo sacan, pero quiero dejar ese mensaje. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Che, buenísimo. Me tengo que poner de pie para otra cosa. No hay que ponerme nada. Me encantó. En realidad, Daniel, lo que hay que tener el concepto es... José Antonio Roca, el presidente del próximo Congreso Panamericano en Lima, que es amigo mío, tiene una frase muy linda que yo se la robé, que es, cuando se fue, se fue. Si el núcleo se va atrás, todo esto que mostró Daniel es bárbaro para un brillante cirujano. En general la idea es, limpian un poco, cierren y pidan ayuda. Que no es vergüenza pedir ayuda. El problema que tienen es que como le dijeron que era una pavada y que en 5 minutos estaba terminado, ¿cómo le dicen a ese paciente? Que la pavadita no es una pavadita. Voy a hablar de otra cosa. Por eso hay que hablar muy claro de lo que es realmente la cirugía de catarata. Pero yo voy a hablar de otra cosa. Me pidieron una lista así enorme de cosas que voy a hablar, de la cual voy a hablar una sola. Porque en realidad es más o menos lo mismo. Es decir, me dijo, tenés que hablar de síndrome de misdirection. Entonces agarré uno de los muchachos y dije, che, ¿qué es misdirection? Entonces, bueno, también se viste cuando el ojo se pone duro y, bueno, eso es facilísimo. Entonces, ¿cómo resuelven un síndrome de misdirection? Lo descomprimen por la pars plana. Y entonces volvemos al tema de que ese paciente se está operando con tópica, le dijeron que era en 3 minutos y ustedes le tienen que pinchar la pars plana. Si le van a pinchar la pars plana a alguien, pínchensela en serio. Es como los pecados, hagámoslos bien hechitos, porque igual nos vamos a ir al infierno. Entonces para punzar por la pars plana, o le ponen un trocar si lo tienen, o le ponen una aguja gruesa si la tienen. Ventaja del trocar, sobre todo los que usamos nosotros, que son... Espero que los de Dorc me pongan un pasaje en el bolsillo, que son los de Dorc, que se tapan y se destapan. Ustedes ponen el trocar, destapan, tapan y siguen operando. Pero para eso hay que hacer anestesia al pobre paciente, al que le dijeron que eso no dolía, se operaba con gotitas y que entonces en 5 minutos, 7 minutos, no sé cuál es el récord ahora más o menos, y tiene que estar en su casa caminando viendo el partido de fútbol. Pero esencialmente, si tienen el ojo se pone duro, están operando, lo que tienen es que el líquido se fue atrás y hay que descomprimirlo. Por favor, como cuando hacemos el Osurdex, del cual hablará seguramente Couto ahora, háganle un aboncito subconjuntival y recién ahí púncenlo. Y si tienen, como ya en casi todos los quirófanos hay, tienen un trocar, elijan alguno que se pueda tapar y destapar, que hasta los que yo conozco, creo que los de Dorc son los más cómodos. Vamos al otro tema que es mucho más dramático, en los próximos 6 minutos, así recuerdo. Vamos a ver 3 casos de... Si me pasan el video, ¿cómo hago para que...? Ahí está. 3 casos de algo muchísimo más grave, que es esto. Es un paciente con una cirugía de catarata que tuvo sus inconvenientes y que en el medio de la cirugía tiene, el cirujano ve que todo se pone negro y tiene un hematoma coroideo, que es una de las situaciones más dramáticas que se pueden esperar en la cirugía. Entonces, lo que... Nos lo derivan
y colocamos una infusión en la cámara anterior y empezamos a drenar. En todos los libros dice que el hematoma en beso está colocado ahí como en el dibujito. Entonces, habría que ir al Ecuador y drenarlo en el Ecuador. En el Ecuador hay arterias, hay venas, hay una cantidad de cosas. Pero si ustedes hacen un UVM de ese paciente, van a ver que el hematoma llega hasta la periferia. Y entonces, por eso es que tiene mucha lógica, y así es como hay que hacerlo, hacer las entradas para drenar un hematoma en la pars plana. La misma entrada que van a utilizar. Esta es infusión por la cámara anterior. ¿Por qué por la cámara anterior? Porque ustedes no saben cuánto está empujado, cuál es el espesor de esa pars plana en ese lugar. La espátula la pueden meter hasta donde quieren, que es lo que están haciendo, que estamos haciendo. Fíjense que este paciente ya tenía colocado el lente, tuvo el hematoma al terminar, ahí se ve el hematoma, eso nos permite hacer una vitrectomía. Detalle, muchas veces, estos son videos que tienen su tiempo, ahí lo que queda del hematoma, estabilización con el aceite de silicona. Decía, detalles, nos hemos olvidado un poco del diámetro 20. En ciertas cirugías en las que tenemos que manejar muy bien los flujos, respiran el diámetro 20, porque lo manejan muchísimo mejor. Y en última instancia la situación es dramática. Bien, eso es al sacar el aceite de silicona con el que estabilizamos el ojo, donde se ven restos de hemorragia, restos en la parte superior del hematoma. Bien, entonces dijimos, los pacientes ven mal. Claro, ven mal porque tenemos que esperar que el hematoma se licúe. Cuando llega el hematoma, el paciente quiere que lo operes mañana y le decís, no, hay que esperar 15 días. Entonces, digo, bueno, pero ¿por qué hay que esperar 15 días? Operémoslo pronto. Acá tienen un típico caso, ustedes ven, el lente se subluxó, hay vitrio, está puesta la cámara. Pero esencialmente el problema no es el vitrio que está en la cámara anterior, el problema es el hematoma que tiene detrás. Entonces, a este paciente decidimos operarlo más precozmente y ahí descubrimos que no hay que operarlo más precozmente porque no está licuado el hematoma. Entonces, si bien es una situación dramática que un paciente entró para operarse una catarata, termina con una complicación gravísima como es el hematoma, que era la hemorragia expulsiva de cuando éramos jóvenes. Ahí Jorge Acosta hace así con la cabeza, alguna habrás tenido, que había que poner el dedo para que no se terminara de vaciar el ojo. Esto es una expulsiva que queda cerrada por la técnica que estamos utilizando en la FACO. Pero ven que no es muy bueno el drenaje. ¿Por qué? Porque este paciente está operado a los 3 o 4 días. Eso, yo en algún momento dije, tengo la solución, los operamos pronto porque somos los mejores, y en realidad hay que tomárselo con calma y hay que esperar. Ustedes ven, este es el caso en el que operamos precozmente, sí drena, en fin, apretamos un poco a ver si sale un poquito más. Este era un caso de un needling, lo que estamos haciendo ahí es una reparación de la válvula. Y como último ejemplo, este es un paciente que como tuvo un accidente, aparece 15 o 20 días después, y este sí tiene el hematoma licuado, esta es una rotura escleral, se han dado cuenta, y simplemente al entrar no hay que hacer nada, no hay que poner una infusión. Sale y sale y sale y sale. Y lo que les decía de algunos elementos que nos hemos olvidado, el infusor ese que ustedes están viendo, un infusor 20, larguísimo, tiene 6 milímetros, pero nos permite entrar dentro de lo poco de cámara vítrea que se va formando. Entonces, sobre la misma entrada, ahora el ojo está un poquito más hipotenso y se alcanza a ver, espero porque a mí me da lo... se alcanza a ver que llegamos hasta un espacio donde podemos poner ese infusor gigante, sobre todo largo, también se podría pedir que lo fabriquen de 23, pero en realidad nosotros no queremos un ojo cerrado, nosotros queremos un ojo que se vacíe. Entonces, nada, una entrada, a veces nos viene a ir a hacer más de 3 entradas, a veces 4 entradas buscando cada cuadrante, y una vez que hay un espacio, seguimos trabajando cómodos. ¿Qué significa? Ya tenemos el infusor en temporal inferior, todavía sigue drenando, todavía no hicimos nada dentro del ojo, más que poner el infusor. ¿Pero qué hicimos? Esperar 15 días. En este caso en particular, además, hay un enclavamiento de la retina hacia la rotura superior y simplemente, ya teniendo espacio, el resto es fácil. No pretendan hacer una vitrectomía impecable, primero porque no tienen todavía proliferación vitreoretinal. Han pasado recién 15 días. Eso es Kenacor para poder la cámara. Ya empieza la cosa a mejorar, se alcanza a ver el disco, intercambio con aire. Quedan restos, quedan algunas partes del hematoma en beso, aceite de silicón, y esto es
en la extracción del aceite de silicón un mes o seis semanas después. Perdón, esto es la extracción del aceite de silicón un mes o seis semanas después. Estos pacientes con hematomas coroideos quedan muy lindos intraoperatoriamente si las cosas salieron bien. Pero desgraciadamente el pronóstico visual suele ser bastante malo. Es decir, eso también se lo tienen que plantear al paciente. No traten, cuando están teniendo la cirugía, y ya termino, no traten de drenar la hemorragia que está sucediendo. Es imposible. Cierren y esperen. Y le plantean al paciente que la cirugía de 5 minutos, que era una pavada, no es una pavada, sí sintió porque le duele, el hematoma duele, y va a tener que esperar 15 días para tratar de recuperar algo de visión. Gracias. Muchas gracias, Alberto. El doctor Cristóbal Couto nos va a hablar ahora. Qué honor hablar después de Alberto. Qué nivel, viejo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Cristóbal Couto. Voy a hablar de cómo, qué es lo que uno debe hacer cuando opera una catarata en un paciente con uveítis. No voy a hablar de técnicas ni de habilidades. Voy a hablar de lo que ustedes no deben hacer cuando tienen un paciente que tiene una catarata y uveítis. Entonces. Hola, perdón la interrupción. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Nos escuchás? Estamos desde el quirófano acá mostrando la cirugía que está haciendo Mariano Hirós con el vitrectomo RAC, el vitrectomo alemán de la casa que vende Rosinov, usando los Trocar 23G para solucionar un cristalino luxado. Ustedes ven cómo ha puesto perfluorocarbono en el fondo, ha tenido que desepitelizar la córnea. Eso se ha visto durante las charlas que han estado dando, las clases, en el ángulo de abajo a la derecha. Y bueno, han ido solucionando el problema del edema corneal que a veces se produce en pacientes con inflamaciones previas generadas luego de la cirugía de catarata, con una desepitelización para mejorar la visualización y ver perfectamente cómo van rompiendo de a poquito el núcleo completo del cristalino que se luxó a la cámara vítrea, haciendo primero una toilette vítrea, después poniendo el perfluorocarbono para proteger la mácula y después generando una escisión lenta, segura y sin lastimar la retina de los pedazos de núcleo que se van liberando de a poco. Para esto es fundamental, y siempre van a ver que en una cirugía, para que quede bien, tienen que liberar todo el vitro que está por delante. Si el núcleo no está libre y se engancha en el vitro, no es una buena señal, porque se producen desprendimientos de retina y iatrogénico. Le vamos a dejar a Mariano, ahora que está completando la aspiración del núcleo, lo está haciendo con vitrectomo, esto también se puede hacer con facofragmentador. No hay mucho tiempo para que Mariano pueda explicar por qué elige esta técnica, pero seguramente porque el núcleo no era muy grande, sí, o muy grueso. Así que le paso a Mariano la posta. Sí, Nacho. Hola, Rodrigo. Gerardo Valvecchia, ¿me escuchás? No sé qué explicaste, Nacho, pero no alcancé a escuchar, pero el paciente, claro, el núcleo se luxó el miércoles, con lo cual probablemente se hidrató un poco. Y yo había hecho una apertura conjuntival inicial porque pensaba usar el faco fragmentador, pero bueno, va bien con mucha paciencia, chopeándolo con la endoluz. Sí. Pusimos un poquito de perflor para proteger la mácula y creo que hay un dato que es clave para hacer cualquier tipo de maniobra de este tipo, hay que asegurarse de que la corteza vítrea no está ahí. Marianito, sí. Espectacular ya, con el núcleo aspirado vamos a cambiar de quirófano, que están también en una maniobra muy interesante. Cambiamos al quirófano con Cristian Dodds. Sergio, ¿me cortás un poquito? ¿La ponés en chiquito la imagen? Ah, mira.
perdona a los expositores, como las cirugías son largas, va a haber algunos cortes durante el transcurso de la mañana. Ahí están sacando un lente del fondo. Sigue el doctor Cristóbal Couto. Bueno, muchas gracias. Entonces, la catarata es el resultado final de la severidad, la localización y duración de la inflamación, de la presencia de sinequias. Por eso es muy importante tratar de evitar el desarrollo de sinequias y la exposición a los corticoides. Como todos ustedes saben, que muchas veces hay pacientes con heterocromía de Fuchs que, si el médico no le hubiera tratado la uveítis que no tenía que tratar con corticoides, el paciente no hubiera tenido catarata. La incidencia varía de acuerdo a la entidad clínica. Ahí ustedes tienen trabajos de la artritis juvenil idiopática y uveítis entre el 22% y 28%, hasta llegar a la heterocromía de Fuchs, que tiene un 80% de incidencia de catarata. ¿Qué es lo importante que uno debe saber? Primero debe conocer la historia natural de la uveítis. ¿Qué significa? No es lo mismo operar a un paciente con una uveítis anterior y aguda que operar a un paciente que tiene una uveítis posterior y crónica. Siempre el pronóstico de una uveítis anterior va a ser mucho mejor que el de una uveítis posterior. Nunca deben operar con inflamación, así el paciente les haya pagado la cirugía y ustedes hayan pagado la cuota del auto nuevo. Devuelvan la plata y devuélvanle la plata al paciente, que ese paciente lo van a ganar para toda la vida, porque no lo operaron con el ojo inflamado. Asegurarse el estado del polo posterior. No es lo mismo operar un paciente que tiene mal la mácula que tiene bien la mácula. Planificar la cirugía antes, le voy a poner lente o no, y realizar tratamiento perioperatorio. El manejo quirúrgico es muy difícil porque la pupila dilata siempre mal, por sinequias anteriores y posteriores, por una membrana ciclítica y por atrofia del iris. Hay siempre dificultad en la cápsula rexis. A veces uno termina haciendo las rexis con tijera y, por supuesto, el riesgo de hemorragia. Pero con las nuevas técnicas, los nuevos materiales en los lentes intraoculares y los tratamientos que tenemos hoy día para disminuir la inflamación o bajar la inflamación, el pronóstico de la cirugía es mucho mejor. ¿Cuándo uno debe operar a un paciente con catarata? Y estas son las tres indicaciones. Cuando el paciente no vea, cuando el médico no vea el polo posterior y cuando el paciente tenga una uveítis facogénica o facoantigénica, como se ve en la foto de abajo tapada por el video. El manejo preoperatorio es fundamental, que el paciente tenga 3 meses sin inflamación, y todo lo que viene ahí abajo es todo cómo uno puede tratar al paciente, con corticoides tópicos, con corticoides sistémicos, con antiinflamatorios, con inmunosupresores. Y uno lo tratará 2 a 3 semanas previas a la cirugía y 3 semanas posteriores. En el caso de operar un paciente con una toxo y al lado de toxo dice herpes, que está tapado por el video, herpes y toxo, uno elegirá darle tratamiento profiláctico. Algunos lo hacen, otros no. Yo lo hago. Dicen que el 30% de las uveítis por toxo se reactivan después de la cirugía de catarata. Esto es importante y tiene que ver con la presión ocular. Si el paciente tiene una baja presión ocular, tiene una seclusión pupilar con presión normal o la inflamación es muy difícil de controlar, tiene un alto riesgo de hipotonía y de tisis bulbi. Hay pacientes que uno los opera de catarata y se van a la tisis bulbi. La efusión coroidea o el engrosamiento coroideo difuso es un signo de mal pronóstico. Y si uno va a operar a un paciente que tiene una hipotonía, debe hacerle un UVM para saber si el paciente tiene atrofia del cuerpo ciliar, desprendimiento del cuerpo ciliar o una membrana ciclítica, porque esas tres entidades se tratan de manera diferente. Bueno, eso es un montón de trabajos que lo pueden buscar por internet, de muchos autores de cómo los tratan preoperatorio. No me importa cuál usen, qué fórmula usen, pero los pacientes hay que tratarlos preoperatoriamente. Y quizá esto es lo más fácil
para burros como yo, que dice si el paciente, si es un caso no complicado o es un paciente un caso complicado. El caso no complicado es aquel paciente que fue tratado en el año anterior con tratamiento tópico para sacarse la uveítis y entonces le daré tratamiento tópico una semana antes. Y el caso complicado es el paciente que no necesitó, además de tratamiento tópico, tratamiento sistémico. O sabemos que la cirugía va a ser difícil y va a necesitar muchas maniobras. Entonces, ese paciente no solamente debo tratarlo con corticoides tópicos, sino con corticoides sistémicos. Por supuesto que hay muchos de estos pacientes que van a la cirugía con inmunosupresores, que no es mala idea, a pesar de lo que digan los reumatólogos. El manejo intraoperatorio es de la FACO, es poner viscoelástico, es intentar sacar la membrana ciclítica, a veces es fácil, a veces no, y el manejo pupilar. Ahí hay un video, pero no vale la pena mostrarlo, donde dice que con tijeras, sí, ahí se ve, que con tijeras no, que con stretching no, y que lo mejor que podemos hacer es poner ganchos de iris, o poner el anillo de Malujín, o poner el otro anillo que hay de plástico que es bastante difícil ponerlo. Yo tengo mucha cancha con los iris, los ganchos de iris y la verdad que no tengo problema. La tinción capsular se hace porque muchas veces la cápsula tiende a cerrarse y entonces es para que uno la vea bien y para que uno la endurezca. Y si ustedes se fijaron, el paciente también tiene facodonesis. Todos los pacientes con uveítis crónica tienen debilidad zonular y entonces hay que estar atento con eso. Eso que se ve ahí es una cápsula súper dura en un paciente chiquito con una uveítis por AIJ. Eso que se ve ahí es un video de el lente de acrílico. O sea, Couto no pone con cartridge. Esa foto tiene 15 años. Couto ponía lentes de acrílico en pacientes con uveítis hace 15 o 20 años. Eso para que ustedes sepan que le tienen que poner un lente de acrílico. La otra cosa fundamental es la capsulorrexis curvilínea continua, la vitrectomía en los casos que lo amerite y la capsulotomía posterior primaria. Complicaciones. Se complica. Sinequias al lente intraocular o a la capsulorrexis, por eso la capsulorrexis tiene que ser grande, no como en este caso, porque nosotros ya sabemos que va a tener un síndrome de contracción de la cápsula anterior y que la rexis se va a achicar. Entonces, más vale hacer rexis grandes. Depósitos de células en ambas caras del lente intraocular, como se ve arriba y a la derecha. Lente descentrado, como se ve abajo y a la izquierda, que el doctor Osher me enseñó cómo arreglarlo. Y bueno, en el próximo FACO Extremo, si me invitan alguna vez, se los podré mostrar. La opacidad recurrente de la cápsula. Cuando pongo lente, siempre hipotonía y edema macular cistoideo. Cuando pongo lente, siempre en estas entidades. Fuchs, uveítis anterior aguda B27, uveítis anterior idiopática, herpes, toxoplasmosis y uveítis intermedia. ¿Cuándo es una indicación relativa? En el BCET, en el ARADA, en la oftalmía simpática, en la sarcoidosis y en la artritis idiopática juvenil. ¿Cuándo hago vitrectomía? En la artritis juvenil idiopática, en el Fuchs, en la uveítis intermedia, en las uveítis posteriores o difusas sin control de la inflamación o que no tengan diagnóstico, y en aquellas uveítis posteriores como toxoplasmosis, toxocariasis, Birdshot, ARADA y linfoma. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Cristóbal. Muchos de estos pacientes que están operados impecablemente de catarata tienen después una disminución visual importante que cuando le haces una OCT te encontrás con un edema macular, Irvine-Gas. ¿Eso cómo lo manejas? Romper de nuevo desde ¿cuál es tu primera opción? Me parece que están, quieren hablar ahí. A ver, Sergio, ¿podés agrandar la imagen un poquito? Gracias. Vamos de nuevo desde el quirófano, perdón la interrupción, pero es básicamente para no interrumpir todas las presentaciones. Acá Cristian, luego de hacer el explante de la lente luxada, que era una lente hidrofílica monopieza, muy blanda, con un
receso no muy completo, con una capsulotomía posterior muy grande, que no va probablemente a sostener bien la lente, elige poner una lente de 3 piezas y fíjense la facilidad con que esta lente se sostiene en cámara. Él la pone en cámara anterior y luego usa el receso que tiene para acomodar la lente de acuerdo a la posición que sea más segura. Para todos está operando le el doctor. Le damos audio a Cristian para que le explique un poquito su cirugía. Después de haber sacado una lente intraocular de una pieza que estaba en la retina, hice una vitrectomía amplia, me ayudé con ganchitos, porque si no era imposible ver, y me di cuenta que tenía muchos restos capsulares, y entonces cambié la lente y puse una lente de 3 piezas que es mucho más estable en estos casos. Habiendo todo hecho eso, fíjense que la lente está bien, lavamos un poquito. La lente está bien centrada, así que ahora voy a sacar los ganchitos y tengo que sacar restos de perfluorocarbono líquido que quedaron en el fondo del ojo. Así vamos a la vitrectomía ahora. Vitrecto primero. Abrimos la infusión, por favor. Ponemos una lente de polo posterior, por favor. Entonces, antes voy a poner una sutura, cierren la infusión, por favor. Voy a poner una sutura donde puse la lente, pues evidentemente el back pressure me produce esto en el iris. Así que denme una sutura. ¿Me dan un fumino, por favor? Bueno, ahora, aprovechando que Cristian va a suturar, le dejamos vamos para que hagan los comentarios este pertinentes de las presentaciones partes, y de los shots quirúrgicos que estamos mostrando acá del quirófano. Muchas gracias, Nacho. Ok, entonces la pregunta de Ciolite es, edema macular cistodio. Hay dos he tenido edema. Uno es que el paciente tenga un edema macular cistodio crónico o que haya tenido edema macular cistodio, y yo lo tenga que operar de catarata, con lo cual yo ya sé que el edema macular va a empeorar o si no lo tiene, lo va a tener. Y otra es que un paciente que nunca tuvo edema macular cistodio lo tenga después de la cirugía. Yo creo que con el tratamiento preoperatorio eso se previene muchísimo. Si, no es lo mismo operar a un paciente sin tratamiento que con tratamiento. ¿Contesté tu pregunta? Sí, y post-tratamiento, ¿qué le haces? Si tiene un edema macular cistodio, sí. Y le doy con todo. Le doy corticoides, le doy corticoides perioculares, le doy corticoides sistémicos, pero igual le hago todo. Lo que a veces hago yo es, en aquellos casos que yo ya sé que va a ser un edema macular, en la misma cirugía le pongo corticoides intravitreos o le pongo unos Surdex. Igual, sí. Igual le das corticoides y antiinflamatorios no esteroides previos habitualmente. Obvio, si está ahí en el coso. Y tengo, dos tengo a tres semanas una consulta. Antes. En pacientes con toxo, ¿no? Con toxo sí. Ya sí. Curada. Que hacen un desprendimiento de retina y que lo vas a operar de desprendimiento de retina. No secundario a la toxo, sino un desprendimiento de retina regmatógeno por un trauma o lo que fuera. Mm. ¿Le das algún tipo de tratamiento o algo? Sí, yo siempre que tiene una toxoplasmosis le doy tratamiento profiláctico. Sea para lo que sea. Para hacerle una vitrectomía, para sacarle una membrana epirretinal, si tiene un deficiente de retina regmatógeno, si le opero la catarata, yo siempre le doy tratamiento previo. Pero los otros, hay otros que opinan diferente. Yo le doy Bactrim. En un paciente con presión 1, desprendimiento ciliocoroideo y catarata. No lo opero. Y la otra porque pregunta, se va la tisis. Esperá un cacho, déjame hablar. Te suturo el cuerpo ciliar antes. Bueno, no le pones lente, esa es la pregunta. No se te ocurriría. No, bueno, no. Está bien, pero como no lo mencionaste, no. Quedó pendiente. No, pero ¿cómo que no? Dije. No dijiste que, eso. Pero ¿cómo que no? Dije, elegir el caso y si le pongo lente o no le pongo lente. Bueno, lo dije, lo que pasa es que vos estabas muchas gracias. Yo estaba viendo el video. Pero el tiempo, pasamos a la próxima mesa.